Les contamos que estamos viviendo unas vacaciones de invierno desde lo turístico a nivel nacional. Nosotros somos actores del territorio, ¿no? En Concordia tenemos que ver con la gestión pública del turismo local, desde la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR. Pero también obviamente analizamos la coyuntura macroeconómica nacional y esto, en base a las expectativas, repercute, ¿no?, notablemente en el movimiento turístico local, provincial y nacional, ¿no? Nosotros estuvimos viendo diferentes porcentajes, por ejemplo, de ocupación en los principales destinos turísticos, por ejemplo, Mar del Plata, ¿no? Destino turístico con gran trayectoria, un destino turístico posicionado, ¿no?, o consolidado. Nosotros, Concordia, somos un destino turístico emergente, ¿no? Estamos trabajando, estamos sentando las bases para convertirnos en un destino turístico consolidado. En pos de esto estamos trabajando. Y que la coyuntura macroeconómica no sea muy positiva al respecto, no debe de ser el motivo de no trabajar en pos de lograr los objetivos que queremos como destino turístico y que podemos también, porque tenemos un gran potencial. Dicho esto, la realidad es que estamos con un movimiento turístico bastante menor a lo ideal, ¿no? Algunos estamos rondando aproximadamente el 50%, aproximadamente. Esta semana no nos olvidemos que los principales destinos emisores que visitan a Concordia son CABA, ¿no?, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincia de Buenos Aires. Ellos salieron de vacaciones ayer lunes, ¿no? O sea, estamos recibiendo turistas, ¿no?, muchos de los cuales vienen sin reservas. Entonces creemos que vamos a estar más o menos en estos porcentajes, quizás puede haber un aumento, pero somos muy medidos con las expectativas, ¿no? Partiendo de la base, como decía anteriormente, que a nivel nacional, salvo raras excepciones, si comparamos receso invernal 2024 con 2023, en todo el país está con un porcentaje de ocupación, flujos turísticos menores por la situación actual de la economía, ¿no? Que esta situación de recesión e inflación, si podemos resumir en dos variables, en dos cuestiones macroeconómicas que están afectando a casi todas las actividades. Y el turismo, obviamente, no es la excepción. Nosotros planificamos mucho, por ejemplo, uno de los ejes estratégicos de la gestión es diversificar la oferta turística con nuevos productos y nuevos circuitos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué? Para crear nuevos motivos por los que nos elijan y de esta manera ampliar la base de sustentación turística. Es un problema que tenemos como destino turístico local. Nuestros perfiles de turistas son pocos, no son diversos. Entonces queremos, repito, nuevos motivos, atraer a nuevos perfiles de turistas y tener menos dependencia de los mismos. Por ejemplo, se habrán enterado que Concordia fue declarada, y dentro de poco va a haber un evento importante, una entrega de un reconocimiento oficial. Es la primer ciudad de la Mesopotamia Argentina, incluida en la Ruta Nacional del Art Nouveau. El Art Nouveau, que quiere decir arte nuevo, ¿no? Gestiones estos meses, ¿no? Arte nuevo, hay nichos de mercado que consumen este tipo de circuitos turísticos, viajan a los destinos. En este caso, Concordia sea, repito, la primera de la Mesopotamia, donde hay nichos de mercado que viajan a estos destinos para conocer este tipo de patrimonio arquitectónico. Pero no consumen, entre comillas, solo ese tipo de producto. También vincula con el termalismo, con lo rural. Se entiende que en general todos los turistas tenemos diferentes comportamientos, ¿no? O sea, consumimos diferentes servicios, que se entienda. Entonces, esto, estamos terminando un circuito de turismo religioso. Desarrollamos el circuito del Camino de los Museos, vinculando un city tour en el bus turístico, más el Museo de Antropología y el de Ciencias Naturales con el de Costa Ciencia. O sea, estamos trabajando fuertemente, no solo en la estrategia de promoción a través de diferentes medios y plataformas, ¿no?, y también promoción presencial. Estuvimos hace poco en Ferias y Sabores en Buenos Aires. No solo en la estrategia de promoción diversificada y amplia, acordada con el directorio del EMCONTUR, obviamente, donde corresponde, por ordenanza, sino que también estamos trabajando internamente. Hay mucha necesidad de mayor desarrollo endógeno, de adentro hacia afuera. También trabajando fuertemente en el otro eje estratégico, que es promover la cultura de la calidad turística a través de capacitaciones y demás, desarrollando un montón de propuestas, ¿no? O sea, tenemos grandes desafíos en turismo, como en otras disciplinas, los resultados no son instantáneos, ¿no? También queremos desarrollar, por ejemplo, un plan estratégico. Concordia no tiene esta herramienta que es casi básica, una herramienta de gestión que es un plan estratégico, para que entienda la gente. Es
es la herramienta de gestión que es como resultado de un proceso de planeamiento, planificación participativa, donde en conjunto la ciudad, la comunidad, ¿no?, con los actores directa e indirectamente vinculados al turismo y también con el pueblo, ¿no?, con los vecinos, se elige cuál es la mejor estrategia de desarrollo local y endógena, una estrategia inclusiva, responsable y sustentable. Concordia no tiene esta herramienta. No tiene. Entonces, tenemos ciertas, entre comillas, debilidades, si quiere un poco de base, que tenemos, que las estamos desarrollando, queremos desarrollar el plan en este segundo semestre. ¿Para qué? Para que el diagnóstico, la foto turística de Concordia dentro de 2, 3, 5, 10 años, no sea más que la actual, ¿no? Entonces, esta herramienta, casi todo destino que está consolidado tiene un plan estratégico. Concordia no lo tiene. O sea, queremos que, más allá que la coyuntura no sea tan favorable en este aspecto, tiene que ser, entre comillas, la excelente oportunidad para resolver un montón de cuestiones que excedan los plazos políticos. Un plan estratégico tiene un horizonte temporal mínimo de una década, de una a tres décadas. Entonces, más allá que, repito, la coyuntura no sea quizás la más favorable, estamos muy entusiasmados por un montón de otras cuestiones que estamos resolviendo que la ciudad lo necesita. Muchas gracias, Laureano. Que tengan buena jornada, muchas gracias a ustedes. Y repito, nuevamente para cerrar, invitamos a todos los vecinos de Concordia a que redescubran su ciudad, que disfruten sus diferentes actividades. Y también los invitamos a que disfruten de la contemplación en Concordia, ¿no? Una ciudad maravillosa para sentarse, no sé, bajo un árbol en San Carlos, bueno, ahora bueno, el sol, más que bajo un árbol, más que la sombra, ir a la costanera, disfrutar el río, el perilago, los complejos termales, las experiencias de turismo rural, de ecoturismo, bueno, somos una ciudad, los museos de Concordia, todas las actividades que hay en todos lados, la verdad que es una ciudad que nos invita a que la redescubramos y que bueno, son todos invitados. Muchas gracias.